y ya yo hablé con Freddy y le dije a él muy bien que las actuaciones de aquí son ilegales. Director de planeamiento urbano en el municipio de Esperanza, Bartolo Castro, acondiciona área donde se hará una calle en el cruce de Esperanza. El sábado 31 de octubre de 2020, Bartolo Castro llegó al área bien tempranito. Pero vecinos del área no están conformes con la decisión municipal, por lo que se armó tremenda discusión. Y esto no se ha conocido ni siquiera en sala. El principio del derecho de propiedad hay que respetar. Sí, sí, pero y ya, todo el que oiga, excúseme. Ya usted lo dijo, pero no se ha conocido en sala. Entonces, esa empalizada, usted tiene. ¿Estaba ahí? No, esa paliza estaba ahí. No, esa paliza. Esa paliza vinieron y la tumbaron con la palita. Y yo le puedo mostrar a usted que estaba ahí esa paliza. Entonces, usted lo que tiene que hacer es quejar allá. No, yo le tengo yo le tengo. No, mire, mire, me está diciendo un bocado a usted también, vea, de dónde va a ser la capitular. ¿De dónde? De la canela. Pero una canela. Espérese un momento, no podemos violar la ley. Pero somos inspectores de la ley. ¿Y que usted puede ser inspector? Eso, usted tenía que hacer, ¿sabe qué? Procedimiento de ley. ¿Qué significa? Hacer una sección de sala. Usted hizo eso. Conocer eso. Espérese, no, espérese un momento. Túmbelo. Usted se va a tener la consecuencia. Aquí hay un título del IAB. Hermano, hay pruebas que entregó, que vendió. Él le vendió a la Junta de Vecinos. Mire, no queremos otra vez. Foto ilegal. Rompa lo que usted quiera. Oye, lo que lo rompa, que ese señalón. Puede ser sometido. Guarda tranquilo, que es el primero que me va a llevar. Él puede ser sometido, no es el gobierno del PLD, que estamos en el PRM. Para que por eso claro. Estamos trabajando con el PRM. Yo soy del comité del PLD. Del PRM. Del PLD, dijiste, lo emitiste. Del PLD lo emitiste. Yo también soy del comité. Y yo también soy funcionario del gobierno también. ¿Con usted? Charlatanazo. Usted tiene claro también lo que está haciendo. También está tratando de aprender las cosas. Oye. Eso no hay que discutir. Si ustedes entienden que la cosa no es así, vayan allá a la junta. No, yo lo voy a notificar. Tranquilo. Déjame hablar yo. Déjame hablar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Déjame hablar a mí. Esa paliza estaba ahí. Déjame hablar, mire. Maestro. Yo no lo puedo decir si estaba o no estaba. Maestro, mire los procedimientos. Entonces, ustedes tienen todos sus procedimientos y todas sus pruebas. Ustedes tienen que mostrar a la autoridad competente. No es el ayuntamiento. Mira qué pasa. Mira, Pedraza, ¿qué es lo que manda? Lo que manda es. Ellos pero primero, con su mira, ¿por qué se mira. No, porque no tiene la calle. Mira, tú sabes por qué te pago. Él la tumbó, yo considero que es un derecho. El dueño, el síndico, y los derechos son sagrados. Mira. Yo no estoy hablando de disparate. ¿Y por qué yo estoy hablando? Él va a ser sometido, ¿eh? Mira, él va a ser sometido, va a tener su procedimiento. Mira, ve. El que tiene esto, el principio de derecho de propiedad se respeta. Y esto no lo dio mierda. Oíste, esto no lo dio mierda. Entonces. Él puede hacer lo que quiera. Él puede hacer lo que quiera. Ahora, ¿dónde está la por lo menos la ordenanza que manda de la sala capitular a que por aquí va a haber una calle? Yo le dije al síndico que viniera ahí también. Los regidores están para fiscalizar. El síndico no puede hacer y actuar así como él que le dé plata. Eso tiene que mandar esa sala. La sala manda una ordenanza. Y primero mandar esa comisión donde se tiene que consultar con lo afectado a consultar y decirle, mire, deme su título, usted está en una propiedad que no es, eso así que se no es nosotros y el ayuntamiento, ellos venimos con todo lo de la ley. Pero al final Bartolo Castro logró el objetivo municipal. Y ya yo hablé con Freddy y le dije a él muy bien que las actuaciones de aquí son ilegales. No podemos violentar la ley. Y esto no se